en la fecha 18. A ver, ¿qué nos cuenta Arturo Fuentes? El plantel de San José, enfocado en seguir sumando, se iba preparando para enfrentar a Royal Party. Bueno, no, Royal Party, bueno, es un equipo que creo que viene mejor y sabemos que tiene un gran DT y bueno, ya tienen un estilo de juego que no lo cambien, así que va a ser un rival peligroso, ¿no? Lo importante es seguir haciendo bien las cosas, seguir trabajando al 100%, seguir pensando en lo que queremos y ya de lo que nos juega mañana ya... Ya hay que dejarlo atrás, ¿no? Solamente pensar el día lunes, que va a ser un partido muy complicado. ¿Quieren aprovechar al máximo estos días, tanto en la parte física como también técnica? Sí, 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 vamos a tener más días y eso sí que sirve mucho para igual el equipo, trabajar de una buena manera para ir con todo el día lunes, ¿no? Sí, ¿no? Pero hay que ver el lado bueno, ¿no? Vamos a poder prepararnos mejor para poder encarar un partido. Va a ser muy difícil, complicado en Santa Cruz. Pero para eso tenemos que estar preparados. Helmut Gutiérrez, que estuvo suspendido un partido por expulsión, vuelve con todo para aportar en el grupo. No, no, creo que perder no, sino que hay otros compañeros igual que están trabajando mejor, mejor que yo o mejor que ellos, ¿no? Para poder encararlo de la mejor manera. Y creo que cuando uno sale no se nota la diferencia porque... Cada uno está bien preparado. Por otra parte, Mario Bando ya va encarando su última semana de recuperación. Sí, gracias a Dios, poco a poco estamos mejorando. Estos días estamos haciendo trabajo mucho más intenso para poder seguir fortaleciendo y esperemos ya estos días pasar a la parte con el profe, con el preparador físico para ser mucho más intenso y luego ya con el grupo, ¿no? Bien, cerramos esta entrega deportiva. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Nos encontramos mañana. Pero bueno, Gafa, me dices, último minuto, tenemos información deportiva, ¿no? A ver, vamos rápidamente, con esto cerramos. A ver, último minuto en cuanto a la información deportiva a esta hora de la tarde. Y en el último minuto, precisamente, vamos a hablar de Copa Libertadores de América. Hace rato que me decía, ¿y dónde se juega la final? ¿Cuándo? Confirmado, la gente Conmebol ratifica la sede, Chile, única final en Chile el próximo 23 de noviembre. Decía que estaba en duda entre River y la gente de Flamengo, pero bueno, hace minutitos se lanzó el Twitter respectivo de parte de la gente de Conmebol y manifiestan que está confirmado el partido. 23 de noviembre ratifica la Conmebol la única final entre River y la gente de Flamengo en el país vecino de Chile. Ahora sí, todo completo. Chau, Kim. Nos encontramos mañana. Un abrazo. Chau, chau.